Now let me see you lean and rock like a boss. Now let me see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss. Familia hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, bienvenido. Soy Valeria Gómez, nutrióloga y entrenadora personal. Y el día de hoy les tengo un video que me han pedido muchísimo por Instagram, por todas las redes, que es lo que como en un día en mi dieta de definición familiar. Primero les voy a explicar la cuestión de mi dieta, cómo es que yo estoy llevándola. Actualmente estoy a 3 semanas de competir, entonces pues ya la dieta es pesada. Recuerda, por favor, si les comparto mis comidas, cantidades, alimentos, todo lo que yo consumo, no es para que tú lo sigas como yo lo hago, ¿ok? Por favor, no vayas a seguir este tipo de dieta, porque es una dieta individualizada a mis necesidades, personalizada a mis requerimientos, a mi peso, a mi estatura, a mi objetivo. Es una dieta totalmente personalizada, entonces tú no la tienes que seguir como yo la estoy haciendo, ¿ok? Vamos a hacer el desayuno. Voy llegando del local de la clínica Bellavit, la próxima clínica integral que vamos a tener aquí en la ciudad de Querétaro. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada, porque realmente ha sido todo un trabajo. Ahorita les compartí un poquito de cómo vamos con el local. Todavía faltan muchos detalles, la decoración, las puertas, faltan algunas cosas, pero ya está casi lista. Así que les voy a mostrar lo que voy a comer ahorita en mi primer comida, mi desayuno. Lo primero que hago es, en cuanto termino normalmente el cardio, que ya hice 40 minutos ahorita de cardio en ayuno, es tomar el vinagre de manzana en un vaso de agua
y mis probióticos. Entonces, ahorita ya me los tomé. Vamos a mostrarles lo que voy a comer. Familia, vamos con la primer comida. Me gusta hacerme unos hot cakes de avena. Realmente no es como que traiga muchísima cantidad de avena, pero pues la que tengo lo vamos a hacer aquí en forma de hot cakes. ¿Que por qué lo hago así? Porque quedo mucho más saciada y me gusta más consumir algo dulce en la mañana. Traigo únicamente 30 gramos de avena. Le vamos a poner 170 mililitros de claras de huevo. 170. Como siempre les digo, pues yo todo lo tengo que pesar, familia. Ahí me pasé. Bueno, pero con la proteína no hay tanto problema. Le agrego un poquito de vainilla, esencia de vainilla. Un chorrito. Canela, que me encanta la canela. Siempre a todo le pongo canela. Y esto lo vamos a licuar. Y lo que hago cuando ya tengo la mezcla es cocinarlos en un sartén que tenga buen teflón para que no se pegue. Un poquito de pan. Si se fijan, la consistencia de la mezcla no es tan espesa, precisamente porque no traigo tanta cantidad de avena. La avena es la que es lo que hace que el pancake quede esponjoso. Entonces, como no traigo tanta cantidad de avena, más bien me queda como una crepa. Ahorita lo van a ver. Ya que está caliente el sartén, agrego la mezcla. A mí me salen dos pancakes, me gusta hacer nada más dos y hacerlos en una porción grandecita. Y en lo que se cocinan los pancakes, familia, voy a servirme la papaya. Me tocan 100 gramos de papaya, 100 super gramos de papaya. Que como ya saben, yo tengo ya todo picado en el refrigerador para ahorrarme mucho más tiempo. Es mucho más práctico para mí hacerlo así. Simplemente peso la cantidad que me toca. Lo saco del refri, peso la cantidad que me toca y listo. Ahí está, 100 gramos exacto. Familia, ya nos dimos un bañito, ya trabajamos un ratito en el Team Vale Fit. Me faltan algunos programas por enviarles a mis niñas, pero ya nos toca la siguiente comida. En esta comida, bueno, más bien ahorita voy a preparar dos comidas, familia, porque yo realizo tres comidas antes de irme a entrenar, ¿ok? Realizo dos comidas primero. De pollo, que ahorita las van a ver, y una comida que fue la que vieron de claras. Entonces, ahorita voy a cocinar el pollo, les voy a mostrar cómo lo tengo ya cocido en el refrigerador. Simplemente lo voy a deshebrar, lo voy a pesar y lo voy a cocinar un poquito con vegetales. Vamos a hacer dos comidas, familia, aprovechando porque tengo exactamente lo mismo en estas dos comidas, que es la comida 2 y 3. Aquí tengo ya la pechuga de pollo. Van a ver que yo la tengo ya cocinada. Yo cozo alrededor de 2 kilos de pechuga por semana, que es lo que normalmente me como. Y en cada comida tengo 150 gramos, que son 130 cocidos. Entonces, peso los 260 que me tocan,
50, 260. Y lo que hago simplemente, yo ya no me como la pechuga en milanesa o en bistec. Ya la verdad es que no me gusta hacerla así, me queda muy seca. Entonces lo que hago es precisamente cocinar los 2 kilos de pechuga, la pulpa, y simplemente la dejo en el caldo para que no pierda humedad, y cuando yo la quiera cocinar pues ya esté jugosa, y simplemente la deshebro así, y ahorita van a ver las verduras que le pongo. Familia, aquí tengo ya la comida 2 y la comida 3. Estas comidas las hago antes de irme a entrenar. Yo generalmente entreno ya con 3 comidas, porque precisamente ahorita que estoy en un déficit calórico es importante que pues vaya al entrenamiento con la mayor cantidad de comida que pueda. Después de entrenar, dependiendo de a qué hora salga, realizo 2 o 3 comidas más, pero pues ahorita vamos a comer. Ahorita tengo 40 minutos en la mañana de cardio que hice, y 20 minutos voy a hacer ahorita que termine de entrenar. Generalmente es al revés, hago 20 minutos en la mañana y 40 de entrenar, pero hoy como mi día fue un poco diferente, no entrené a las niñas, no me fui al gimnasio, pues hice 40 en la mañana. Entonces voy a llevarme mi proteína, porque se me olvidaba que tengo que ver a una de las niñas para su revisión, para su chequeo, y tengo otra que va a iniciar proceso conmigo en el Team Valley Fit, así que como me voy a tardar un poquito en lo que platico con ellas y demás, quiero llegar a mi casa y hacer mi comida post entreno, calientita y todo, y mientras estoy ahí con ellas me voy a estar tomando mi proteína, así que mi proteína de Bellavit, ya saben, me voy a llevar solamente un scoop. Para tomármela después de entrenar. Yo le pongo un scoop y medio. Y vámonos a entrenar. Thank you.
gimnasio, estoy devastada. Vean esta cara, Dios mío. Estoy muerta, estuvo súper intenso. El entrenamiento de glúteo y femoral, les voy a compartir un poquito. Bueno, creo que ya se los voy a dejar más bien antes de esto. El orden ya no lo sé, pero estuvo muy padre. Entrené con unas de mis niñas del Team Ballet Fit. Y pues vamos a hacer las dos últimas comidas. Voy a hacer lo mismo, familia, que hice antes de irme al gimnasio. Me faltan dos comidas sólidas. Como vieron ahorita, ya me tomé la proteína. En lo que llego a la casa, me la tomo porque llego con muchísima hambre. Entonces ahorita ya llegué con mucha hambre y voy a preparar las dos comidas así como lo vieron, porque es exactamente lo mismo, carne con vegetales, nada más que ya en estas tengo una fuente de grasa. Vamos a calentar las dos últimas comidas, igual que el pollo, la carne yo ya la tengo previamente cocinada. La vamos a pesar. En cada comida me tocan 180 gramos en crudo de carne de res. Este es un porcentaje 90-10 de la carne molida. Yo pido el corte primero, familia. Aquí ya tengo distribuidas las dos comidas. Y en esta comida ya me incluye grasas. A mí ahorita estoy metiendo la mantequilla ghee, que es mantequilla clarificada. Si no la has probado, pruébala. La verdad es que es una buena fuente de grasa. Le da mucho sabor a la comida y está muy rica. Así que en esta comida me tocan 10 gramos de mantequilla ghee. Y lo vamos a calentar. No es que sea un manjar, familia, pero a estas alturas del día me sabe deliciosa la carne. La verdad es que miren, yo soy pues muy práctica. Ahorita lo que ya tenía es hambre. Probablemente a la próxima comida sí le ponga algo de verdura. Igual tal vez unos pimientos nada más. Pero tengo mucho trabajo, familia. Tengo mucho trabajo, el estrés. Muchas veces la realidad es que no es difícil para mí estar baja de hidratos, porque creo que me siento más alerta, me siento más con más energía incluso a veces que trayendo el carbohidrato. Ahorita estoy haciendo dos días bajos, muy bajos de hidratos. Como vieron, mi único hidrato es la avena en la mañana y un poquito de papaya. Y hasta mañana ya realizaremos el día de carga, en la que no es exagerada la ingesta de carbohidratos. Solamente es arroz, un poco de papaya y todas mis comidas se quedan igual. Y la mayoría solamente son tres comidas con carbohidratos y tres sin carbohidratos. Así que me voy a comer esto. Peña fiel. Me doy un baño. Y hacer la última comida. Ahorita se las muestro y me despido de ustedes. Familia hermosa, vamos a hacer la última comida. Ahorita ya no puedo gritar porque ya mis vecinos están dormidos. Y son aproximadamente las 10 de la noche. A esta hora realizo mi última comida. Vamos a calentar la carne, que es lo que vieron que pesé. Son 180 gramos. En crudo, 150 gramos cocidos, 80 gramos de aguacate en esta comida,
Y la verdad es que no le voy a añadir ya tampoco verduras. Generalmente sí le añadiría verduras, tal vez un poco de espinacas, espinacas, champiñones. Y listo, familia. Esta es mi última comida. 80 gramos de aguacate, 180 gramos de carne de res y nos vamos a dormir. Lo que quiero es terminar de comer y dormir. Me voy a comer con los ojos cerrados, literalmente, familia. Así que bueno, este fue un día en mi dieta de definición. Recuerda que no debes de seguir esta dieta. Como ves, es una dieta para una puesta a punto. Yo siempre les digo a las niñas que quieren competir, que se acercan conmigo, a mis niñas del Team Vale Fit, que el competir es una decisión que tienes que hacer consciente. Tienes que asumir todas las responsabilidades que lleva. Comprometerte, porque como tal no es esta dieta que ven, no es algo sostenible, es algo que hacemos para llegar al evento, para lograr una puesta a punto, para lograr una definición extrema, un bajo porcentaje de grasa, pero no es algo sostenible. Posteriormente a los eventos se tiene que descansar, tenemos que regresar poco a poco a la ingesta de hidratos, porque realmente no es algo que podamos hacer a largo plazo, porque no es sano. Ya saben que está disponible mi asesoría si quieres unirte al Team Vale Fit en línea para cualquier parte del mundo. Aquí abajo te voy a dejar el link. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, regalarme un like y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subo un video. Y pues recuerden que yo les comparto este proceso, familia. Ustedes realmente son una familia para mí. Por eso me gusta compartirles este proceso, que ustedes vean. Para mí es un gusto el regresar a competir. Es algo que me emociona muchísimo, es algo que me motiva. Pero yo te lo digo, tú tienes que agregar la preparación a todas tus actividades que ya tienes que realizar, a todos tus compromisos, trabajo, escuela, familia, eventos. Tu vida sigue normal, pero aparte tienes que agregar la preparación. Entonces es una decisión que tienes que hacer consciente, que tienes que ver pros y contras. Si es algo que tú quieres realizar, si es algo que quieres cumplir, es un desafío para ti, adelante. Pero tienes que, como vieron hoy, mis días son ajetreados. Mi día normalmente empieza a las 5 de la mañana. Hoy no entrené a mis niñas, entonces empezó un poco más tarde. Fue un día fuera de lo común. Pero generalmente es pararme temprano y termino a las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces, me dio muchísimo gusto compartirte esto, que veas mi día a día, que veas lo que como, que te motives, que comiences a entrenar si es que aún no lo has hecho, a comer más saludable. Recuerda que tienes que hacerlo por ti, eres más fuerte que las excusas. Espero que les haya gustado muchísimo, familia. Déjame en los comentarios qué más quieres ver. Si les gustaría ver un día mi dieta, pero alto en carbohidratos, también coméntame aquí. Y pues no olvides suscribirte, te mando un fuerte abrazo y recuerda, eres más fuerte que las excusas.